Muchísimas gracias, mi querida Nicole. Así es, somos Steffi Rache, con mucho gusto saludándote. Y bueno, fíjense que nuestra Damari López, quien está de vacaciones, sigue bien enfocada y la verdad aquí nosotros lo hemos visto en lograr, en tener una vida más saludable y hemos visto todo el esfuerzo y todas las ganas que le ha echado mi Rache. Así es, mi Steph. Bueno, Iracema Torres fue a acompañarla a su nueva rutina y aquí nos cuenta todo, así que vamos a verla. Nuestra Damari López sigue trabajando en su propósito de año nuevo, el que consiste en lograr tener una vida más saludable. Y ahora está involucrando algo más para lograr su meta. Yo fui a enterarme de qué se trata. Había empezado el año haciendo una transformación de la manera de comer, una manera más saludable. Ahora incluyo el ejercicio, que me había costado muchísimo trabajo añadirlo a este sistema de alimentación que tenía y me siento súper bien. Ada, uno, dos, tres. Le preguntamos al entrenador, ¿qué tal es Ada como alumna? Ada Mari como alumna, te puedo decir que es una de las mejores que he tenido, para no decir la mejor, una guerrera. Hace todo lo que yo le digo, que quiere decir mucho. Lo más difícil yo creo que ha sido empezar. Y lo más fácil es, y yo puedo entrenar desde el hogar, no tengo que salir a ningún otro sitio para poder entrenar. Con la situación que tenemos hoy y en casa, podemos hacer de todo, pero lo primero es una buena alimentación y empezar haciendo un poquito de cardio. Este reto lo está haciendo en compañía de Tony. Lo de entrenar en pareja es súper chévere. A mí me gusta más porque somos competitivos los dos. Ninguno de los dos quiere hacer menos que el otro y también nos motivamos mutuamente. Cuando él ve que yo estoy a lo mejor ya cansada o que estoy agotada, él me ayuda. O si yo veo que él no puede, pues entonces también lo motivo yo a él. Adamari comparte sus rutinas y motiva a muchas personas a que empiecen su transformación para una vida más saludable. No hay nada imposible, todo lo que queremos lo podemos lograr, solo tenemos que enfocarnos y no habrá imposible. Gracias, Iracema, qué lindo, lo hemos visto en sus redes sociales también, lo han hecho, qué lindo, porque como dice Afia, esto lo llevó la situación de la pandemia, el estar en la casa, a empezar, y empezó así como un proyecto, bueno, vamos a ver, ha inspirado a muchísimas mujeres, tanto ella como Tony, además de eso también les suma que toma clases de Zumba igualmente con el resto de las chicas. Ada, el cambio ha sido formidable, maravilloso, se le ve todos los días y además ha sido súper constante tanto en la alimentación como en continuar el ejercicio. Le ha echado muchísimas ganas y la verdad de ahí se ha mostrado, yo no sé a quién le tengo más miedo en este entrenamiento, si a Yasmani o a Tony, porque a Tony lo conocemos y también es bien estricto. Bien exigente, pero fíjate que Ada, yo he tenido la oportunidad de entrenar con Ada y Ada soporta, Ada es fuerte, como sabemos, ella es súper competitiva, o sea, cuando le ponen un reto ella dice, lo voy a hacer y hasta que no lo logra, dime, ella no dime para. La verdad. ¿No hace trampa? Fíjate que no. Increíblemente no. Dime la verdad, ¿no haces trampa? No, Ada no está haciendo trampa. Porque aquí los juegos les gusta hacer trampa. Siempre, ¿verdad? Pero estamos muy contentas y nosotros acá también siempre estamos dándole ánimo para que continúe porque definitivamente es un ejemplo de que sí se puede. Así es.